Aquí, bueno, Atil Rayospil adquirieron la tecnología más innovadora en el tratamiento del cáncer. Estamos hablando de un equipo de tomoterapia que será emplazado en este lugar, que por supuesto ustedes saben se encuentra todavía en construcción, pero para tener una magnitud de la tecnología adquirida, quiero contarles que existen muy pocos de estos equipos en servicio en todo lo que es Sudamérica. Y se utiliza para llevar a cabo técnicas de radioterapia de alta precisión. Está indicado para todo tipo de patologías tumorales y el mayor atributo es que le permite al médico determinar la mayor dosis de radiación que se puede usar para destruir las células cancerosas, causando el menor daño posible al tejido vecino. Y tengo a mi lado al doctor Miguel Muñoz, que es el oncólogo, el que está a cargo de todo esto. Y justamente, ¿cómo le va, doctor? Buenas tardes. Me imagino que de a poquito va tomando forma y el sueño se va haciendo realidad, se va concretando, ¿no? Sí, estamos ya, digamos, una gran parte del sueño está concretándose, o sea que el resto falta, pero bueno, esto es lo que va a tirar hacia adelante la cabeza del proyecto, ¿no? O sea, estamos muy emocionados y contentos. Nosotros hablamos de este equipo y hablamos de tecnología de punta. Digamos, ¿cómo se podría sintetizar para que el ciudadano común pueda entender por qué es único? Tiene una precisión. En medicina muchas veces no existe el 0 y el 100, o sea, no existe el 100. Existen las aproximaciones a lo mejor que uno puede hacer. Este es un equipo que tiene una precisión extrema. Tiene un nivel de error del 2% en cuanto a lo que nosotros sabemos que vamos a tratar y podemos tratar. O sea que el grado de error lo achicamos al máximo. Que eso en medicina se trata de no equivocarse mucho, ¿no? Más que de acertar exactamente lo menos posible. Y este es un equipo, no solamente por la característica que tiene, las prestaciones, que se rompe poco, que es muy, muy versátil, se puede utilizar para diferentes tipos de localizaciones tumorales y además es muy preciso y muy seguro. Y eso lo hace, digamos, hoy es el equipo más sofisticado en radioterapia del mundo, ¿no? Y es el único en Argentina. En Argentina es el único, sí. Hay uno en Santiago de Chile, que nos ganaron de mano los chilenos, ahí. No solamente ganan la Copa América, sino esto, pero bueno, tenemos una competencia en medicina. sí, tenemos una muy buena relación y bueno, vamos a obviamente entablar una relación profesional que ya hemos hecho para de mutua ayuda, porque ambos vamos a estar, ellos hace poquito tiempo que lo tienen, nosotros vamos a tener ahora de aprender esto, ¿no? O sea, por supuesto que esto es un aprendizaje, este tipo de equipos necesita un entrenamiento muy grande, nuestros técnicos van a ir a Estados Unidos, o sea, no, porque lo que es la obra, que es muy importante, conlleva una formación profesional mucho más importante, ¿no? Porque uno puede tener una Ferrari, exactamente, y no sirve de nada, no sirve de nada. Doctor, ¿y esto sí estaría funcionando el año que viene, Sí, esta parte? esta parte está, yo calculo, depende un poco de las autoridades argentinas en cuanto a las autorizaciones, pero yo calculo que en el lapso de 6 a 9 meses está funcionando, ¿no? El equipo, apenas tengamos el búnker, que es donde va instalado, viene. O sea, yo creo que esto va a ser muy rápido, muy rápido. ¿Se necesitan condiciones especiales en cuanto a lo edilicio del lugar exacto donde va a estar emplazado el equipo? Sí, ahora cuando lleguemos lo vamos a ver. Sí, tiene que ser un lugar muy especial, con una construcción especial, con un tipo de cemento especial, con aislaciones especiales, todo, y además con especificaciones que son únicas para este equipo, ¿no? Tanto es así que la Comisión Nacional de Energía Atómica necesita de técnicos que se instruyan para ver cómo es esto, para autorizarlo o no. O sea que realmente es muy novedoso y para toda la región y para todos los médicos de la región va a ser un avance importantísimo. Esto va a tirar hacia adelante, va a poner la vara muy alta, ¿no? En el sentido de que nos va a exigir a todos una formación diferente, ¿no? No solamente por el aparato, sino por lo que los aparatos los maneja la gente, y la calidad humana es fundamental, ¿no? Porque el aparato va a ser lo último, el primero es cuando lo recibe, cuando el paciente lo escucha, se sienta, lo revisa, hace la diagramación del tratamiento, el planeamiento, todo eso que lleva muchísimo tiempo. El tiempo que está el paciente dentro del equipo son 3 minutos, pero muchísimo más todo el tiempo previo a eso, y con la seguridad que tiene que llegar el paciente allí. Eso es fundamental. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, gracias. Bien, el doctor Muñoz, entonces contando un poquito sobre las características del equipo y bueno, cómo va a funcionar y dónde va a estar emplazando. El año que viene, entonces, la parte de radioterapia ya va a estar funcionando.